Imagínate, te encuentras en una guardería y en el fragor del jaleo infantil, un niño se te acerca y con una sonrisa que le ilumina y te agrada, te dice: "Yo de mayor quiero ser un pirata." Y luego otro niño con una sonrisa aún más angelical te dice: "Yo de mayor quiero ser un terrorista de mar, borracho, cuya vocación sea matar, saquear y secuestrar." El primer niño que se te ha acercado quiere ser un pirata. Y el segundo quiere ser dicha definición. Y para más inri quieren ser mancos, tuertos, desean tener una pata de palo, por no hablar del loro chillón y el garfio, que si te pica un ojo es más fácil arrancártelo como un buitre a su carroña que acariciarlo. Imagínate un niño pidiendo a Santa Claus, solo que alguien de su tripulación le hurgue la nariz. Yo me acuerdo de ser pequeño, ir a fiestas donde bebíamos agua e imaginábamos que era ron, cogíamos palos y pensábamos que eran espadas. Pero todo desde la inocencia y la ingenuidad infantil. ¿Significaría esto que si un niño supiera la verdad que se esconde tras esos adorables piratas de Disney Channel, seguirían conservando la idea de ser un pirata? ¿De arriesgar su vida? ¿De ser cruel y no mostrar clemencia a nadie ni a nada? Pero ¿y si ellos, los pequeños niños, supieran eso gracias a esa amable cancioncita que decía así: "La vida pirata, la vida mejor y con la botella de ron, sin trabajar y sin estudiar"? Esta cancioncita con mensajito subliminal es de la película Peter Pan, y el antagonista de dicha historia es un pirata, y los niños son partidarios de Peter Pan. ¿Son acaso los niños bipolares? Quizá lo peor de todo esto es que se normalice en toda su amplitud. Si un niño predicara con sinceridad que su vocación es perder parte de sus extremidades y ser un terrorista de mar, sería mandado a un psicólogo. Pero si un niño desea ser pirata, eso es uno más de la multitud de estos. ¿Y si en una distopía esto se convirtiera en realidad? Cientos de niños de 6-7 años apiñados en grandes navíos y arrancándose las manos para ponerse garfios en su lugar, ya que ven que no es fácil perderlas en la batalla. Un océano minado de niños mellados y tuertos dispuestos a todo. Un ejército marítimo que llena las bodegas de futbolines y Nintendos. Todos armados, hasta los dientes. Un conflicto de los padres contra los hijos. Estos padres desesperados deberán tomar medidas drásticas, como cortar el wifi. Esto supondrá un golpe bajo, que posiblemente ganaría la guerra y la batalla, de manera altamente decisiva. Pasando de este surrealismo total, ¿qué piensa usted acerca de todo esto? ¿Seguirá con la normalidad hasta que nos domine? ¿O cortará por lo sano? ¿Escándalo o cosas de niños? Porque claro, cosas de niños podrían ser los piratas, pero solo si estos fueran hombres que comparten su dicha con el mundo, y no hombres despiadados que con fiereza mataron a cientos de hombres, mujeres y niños. Sería cosa de niños, aunque una posibilidad que no he barajado es que yo también soy un niño. ¿Podría estar ahora mismo predicando cosas de niños o verdades innegables?